Básicamente, este foro eh, es eh, organizado por el Consejo Económico y Social de la Nación, que depende de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Y el, de este foro o de este consejo participan distintas instituciones públicas, eh, sistemas de universidades, sistemas de investigación, de vinculación como INTA, INTI, distintas áreas de, de distintos ministerios que tiene justamente el propósito, el principal objetivo, es avanzar en herramientas para definir y consolidar un sistema de, de, de producción y distribución de alimentos en el país a partir de organizaciones sociales, organizaciones populares. Es decir, tener canales alternativos, sostener profundizar, eh, apoyar, digamos, estos canales alternativos de producción y comercialización de alimentos, básicamente con características agroecológicas. Por eso se habla de seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, eh, tratar de que estos productos, en su mayoría generados procedentes de la agricultura familiar o de circuitos periurbanos, eh, tengan mmm, mayor cantidad y mejor accesibilidad a la población a todos nosotros ¿por qué? porque bueno eh, justamente parte de esto es lo que se debatía cuáles son los obstáculos las restricciones que tienen estos alimentos para llegar de manera masiva o, o de manera más este, con mayor magnitud digamos a las poblaciones no entonces bueno son Discusiones que tienen, bueno, a ver, ¿por qué, camina, ¿por qué camino? ¿Qué es lo que falta, digamos, para consolidar estos espacios de producción y distribución? ¿Hay ferias? Por supuesto que hay ferias. Bueno, nosotros ya hemos hablado alguna vez de, de el, la exitosa experiencia local de fericambio. ¿Alcanza? No, no alcanza. No alcanza, porque bueno, si no es en ese lugar, es difícil acceder a este tipo de alimentos, ¿no? Agroecológicos, procedentes de la agricultura familiar y demás. Bueno, eso es lo que se discute principalmente en este foro. Ya es el tercero que se hace a nivel nacional. Se van a hacer eh, creo que dos foros más para terminar de delinear un documento que refleje todas estas reflexiones, estas propuestas, para eh, alcanzárselas eh, a los candidatos. Eh, bueno, que van a definir a nuestro futuro presidente.